Esta é a historia dunha democracia durante a ditadura. A historia do circo máis novo do mundo. A historia da cidade dos muchachos de Ourense. A historia de Benposta. Me llamo Jesús Silva, soy cura. Me ordené el 25 de marzo de 1957 en la Universidad Pontificia de Comillas en Santander. Un año antes había fundado Benposta, Nación de Muchachos, en Ourense. ¿Qué fue, Siki? Dale. Nada. Pensando y recordando. Recordando tiempos no muy lejanos. El título más importante que tengo es ser hermano del padre Silva, el hermano mayor. Sí, eran el catarro y la tos, era zipizape. Pienso que no éramos dos hermanos, éramos un hermano con dos cuerpos. Y a mí todo lo que el cura, como yo le llamaba luego, inventara, realizara o llevara a cabo, a mí el cura me tenía convencido a priori. En mi familia hay dos partes artísticas. La de los circos, que le venía por los cejos, y la de los Silvas, que era mi padre, que era un gran violinista. Era aparejador. Aunque nosotros éramos de una familia de señoritos históricamente, fuimos criados muy inmediatos al pueblo. Eso me creó un ambiente familiar muy sensible. Me gusta mucho la pintura. Hice mi primera exposición de pintura a los 14 años. Lo único que hacía era pintar para poder vender y poder ganar un poco de dinero. Pero él deja sus aficiones artísticas, su todo, para dedicarse a los niños. Jesús Silva soñaba con facer un mundo máis xusto. E iso espertou nela a súa vocación eclesiástica. Quería facer algo nesta terra, por iso escollín a carreira de clero, que era a única aventura importante que a mí me pareceu nese momento que podía escoller. A razón da miña aventura era transformar un pouco a terra que non me gustaba. Ni me gustaba, ni me gusta. Espero que algún día, se Dios quere, ainda que non o vexa, gustaranme vela. Unha terra totalmente diferente. Nadie pensábamos que iba a ser cura. Tenía 14 años, mis amigas, lo quería muchísimo. Y un día llegamos a casa y dijo que se quería ir al seminario. Todos llorábamos, yo lloré. Mi hermana también lloró. Y estuvo primeramente en el seminario de aquí de Ourense. Y no estaba muy a gusto él ahí. Viene a casa. Dije, mamá, mándame a Comillas, porque yo aquí no puedo, pierdo la vocación, mamá. Y se va a Comillas, que era el epicentro del cristianismo en Europa y particularmente en España. Y allí hace toda la carrera, llevando al mismo tiempo la licenciatura en filosofía. Mi padre quería que él viniera a casa de vacaciones y conociese mujeres, conociese la vida social y que luego escogiera. Pero entre esa época, tenía yo 15 años, yo 14, mi padre se muere y le dio permiso para que hiciera lo que quisiera. Nos quedamos muy tristes con la muerte de mi padre. Tenemos una madre con un par de cojones, nos sacó adelante a todos y yo ayudando y salimos para adelante y se acabó. Corría o ano 1956 e Xesús Silva, estudante do seminario de Comillas, estaba de vacacións en Ourense. Alí, un día 15 de setembro, atópase con 15 rapaces e, lembrando unha película que vira sendo aínda neno, fálalles dun soño. Pois acordeime dunha película que vira sendo neno en Porto Bacharelato, que era Forza d'Homes. Entón, por iso un día, falarlle dun mundo diferente, dun mundo distinto, mundo democrático onde eles fosen importantes. E entón eu dixenlle, e por que non facer un mundo entre vós, onde se sabes vós os que mandedes? E así foi como comenzou no ano 1956. Este sono e esta ilusión. Eran niños, precisamente por la zona onde vivía, moi espabilados, pero niños que non comían todos os días. Estamos nese niente tamén en Galicia, onde se enchía os nenos a barriga de caldo de patacas. E cuidaban a vaca porque a vaca sostiña o povo, as xentes, pois, en fin, das familias, e que moitos non llevan a escola, non porque non estuvese obrigatoria a escolarización, sino porque tiñan que ir por camiños, moitas
padre Silva non o tivo fácil para atopar en Ourense unha sede para a que sería a primeira cidade dos muchachos. A primeira casa que tivemos foi ali na Barreira, na antiga cárcel da Coroa, na cárcel dos curas, máis tarde fora, isto, a plaza do pescado, e ali, pois, tuvo a primeira sede, sen ser a cidade dos muchachos. E, dali, pasamos cunha certa ilusión a antiga Casa do Pobo. Diaño Flores, que era o delegado de sindicatos, entregónola, e empezamos a preparar, pintámola, etc. Pero de repente, don José Luis Albert Rodríguez, o gobernador de Ourense en esa época, botónos fulminantemente. Volvimos de novo a Barreira, e máis tarde a Barreira, o bispo vende ya ao ayuntamiento cunha condición, con tal de que votase o padre Silva. Su historia se hace en todo aquello que compone el llamado jurídicamente desahucio. Fue desahuciado de todos los sitios. Entonces ya en la casa de mamá, mi madre, nos dieron cobijo y allí hicimos pues toda una serie de obras en los bajos, en los solares y en el segundo piso. Mi madre tenía unos galpones donde estaban alquilados a una fábrica de ladrillos, otro a un herrador. Indemniza a mi madre a todos y le dejan aquello libre y monta allí ya, en terreno propio, la ciudad de los muchachos. Mi madre lo admitió todo. Mi casa estaba llena de chicos. Yo cuando salía de la habitación, alguna vez me encontraba con 5 o 6 chicos de mi puesto y yo digo, ¿qué hago aquí? Y tenía que meter en la habitación rápidamente para ponerme una bata. A cidade dos muchachos comezou sendo un lugar onde aprender un oficio. O fundamental era que aqueles rapaces aprenderan un traballo co que gañar a vida. Ademais, o proxecto necesitaba financiamento, e a mellor forma de conseguilo era traballando. Crea unhas industrias, crea unha carpintería que ganaba un dinero, crea unha cerrajería que ganaba dinero. Luego se crea unha imprenta, que era como un negocio, uno de los primeros negocios, como para... Bueno, una imprenta donde ellos con sus maquinarias, donde los chavales trabajaban y donde se hacían trabajos para ganar dinero un poco, bueno, pues para subvencionar todo el proyecto, ¿no? Yo entré, sí, para aprender un oficio, entonces que se llamaba, formación profesional. Pues había ajustador, tornero, electricistas, cerrajeros. Y luego ya fue cuando el cura montó en casa de su madre una pequeña residencia. Y comíamos allí, teníamos una cocinera y llevábamos incluso, sí, llevábamos nosotros lo de la residencia. Para que a cidade dos muchachos fose unha realidade, o padre Silva tivo que empregar diferentes estrategias co fin de recadar os cartos necesarios. Toda unha campaña que hiciera, que foi a primeira campaña para recaudar dinero, que se chamaba Trapabocha, eran trapos, papeles, botellas e chatarras. Se recogía todo por las calles de Orense, porque la habían dejado camiones aquí al cura para hacer la recolecta y todo. Cuando yo entré, pues que sería por el 63, empezaron las tómbolas. Eran en Navidad. Las primeras fueron en las Ramblas, en Barcelona. En la Rambla de Cataluña. Se colocó unos 3 años, va a colocar. Eran unas tómbolas, pero no era tómbola de tipo barraca de esta de feria. No, no, no. Una tómbola pues, como las que monta la Cruz Roja a veces. Y yo llegué allí con 5.000 pesetas a Barcelona. Y regresé con 3 millones de pesetas. 3 millones de pesetas. 3 millones de pesetas, pero le ayudábamos un poco, la familia. Él era un hombre muy hábil y conseguía a veces alguna subvención, muy pocas. Una de las cosas que tenía el cura es que él no quería venderse a nadie. A cidade dos muchachos era xa unha realidade. Cada día chegaban máis nenos, e a casa de súa nai comezaba a quedar pequena para albergar a residencia, a escola e as industrias. É entón cando aparece a oportunidade de mercar un terreo. Un día voy yo por la calle, me encuentro un admirador de mi hermano, y me dice, oiga, le voy a decir una cosa. Hay una finca en Sejalvo que se vende. La gente está loca por colocarla, por venderla. Y sería la ideal para su hermano.
Bueno, de Amposta vendo, ¿no?, de la misma finca que donde estamos, ¿no?, que se llama Amposta. Es que precisamente tiña era perfecta definición lo que nos queríamos, ¿no? Queríamos hacer una maqueta ideal de un mundo de Amposta, porque lo que tenemos no nos gusta absolutamente nada. La finca la fuimos adecuando nosotros. Íbamos allí a picar, las calles las hicimos nosotros. Nos trasladamos a vivir a las fincas, a unos barracones. Se hacía un frío en invierno debajo de la oralita. Vivíamos en la casa de los labradores y los que no cabían alrededor, sobre todo en tiempo de verano, tiendas de campaña. Llegar a Amposta, que entonces se le conocía como la finca, era mucho más duro todavía. Durmiendo bajo las uralitas, el granito rezumando agua y las literas esas de madera y de hierro. Amposta era un lugar abierto a todo el mundo. Calquera que quisiera formar parte de la ciudad de dos muchachos era bien recibido. Simplemente a partir de ahí empezó a aparecer gente, era una época de necesidad aquí y aparecían chavales por todos los sitios, o sea, no solamente nosotros, aquello se llenaba. Por ejemplo, para que un niño entrase en una institución oficial del Estado era muy difícil. Pasaba 2 o 3 años. Hacía falta muchos papeles. Aquí no hacía falta ningún papel. Que venía el niño y entraba. Siempre había un eslogan que decía, siempre cabe uno más. No se le pregunta por su procedencia ni su carnet de identidad y de su padre. Ricos, pobres, clase media, clase trabajadora e incluso mendicante, se les abre el portón. O padre Silva cría que a dependencia económica eliminaba a liberdade pedagógica e educativa. Co fin de manter a súa autonomía financeira, Amposta segue ampliando as industrias e mesmo instalan unha estación de servizo destinada a recadar fondos para a comunidade. Cuando yo entré aquí, había de todo. Teníamos supermercado, teníamos panificadora, teníamos taller de carpintería, teníamos metalurgia, teníamos escuelas del PPO. Es que esto era un mundo dentro de otro mundo. A entrada a Amposta estaba guardada por una aduana. Allí, un neno controlaba el acceso. Recollía os datos dos visitantes e, tras consultalo coa oficina central, abría ou non o paso ao seu pequeno mundo. Tú te inscribías allí en la oficina. Entonces yo pues, pongo allí la tarjeta, me contestan diciendo que sí, y yo los 3 primeros años de mi vida, 3, 4, yo era externo. Y luego ya a partir del año 73 ya decidí que si estoy más tiempo arriba que en mi casa, y mi casa la tengo aquí, por eso me quedo aquí, para que voy a andar sub y baja. Se enteraron de que, bueno, que en Orense que había un centro, que encima no había que pagar, y para allá me llevó mi madre y mi abuela. Me dejaron aquí, claro, yo, abandonado, como quien dice. El desayuno era de cualquier manera, las habitaciones, era invierno, chorreaban agua así porque filtraba agua, tenías que salir. Váteres no había, tenías que ir al lado de un árbol, oscuro de noche. Ya te digo, una semana a lágrima viva por todos los lados. Ao principio as instalacións tiñan moitas deficiencias, pero alí os rapaces tiñan a oportunidade de vivir unha experiencia de aprendizaxe e crecemento. Faltaban condiciones en todo, pero había unha fraternidade. Había un amor entre nosotros. Éramos muy solidarios del uno al otro. Y llegaban aquí y descubrían eso, la solidaridad. Oye, que no tengo zapatos. Ah, espera, que yo tengo unos. Oh, que tengo frío. No te preocupes. Coge mi cazadora. Yo, toda mi ropa, todos los años que viví aquí en Amposta, siempre usé la ropa de cualquiera. Aquí estamos viviendo internos, viviendo y durmiendo aquí 500 personas, ¿eh? Y dices tú, ¿dónde? En todas partes. Os rapaces da cidade dos muchachos tiveron que loitar contra a mentalidade da súa época. Amposta axudou a derrubar moitos prexuizos e a abrir a mentalidade da xente.
La gente realmente no sabía lo que aquí había. Sabían que había un cura que en aquella época pues estaba loco porque tenía unos proyectos muy raros, era la época de Franco, y bueno, aquí había una democracia, había un alcalde, entonces todo eso no se podía entender. Que conste que al principio nos llamaban los gitanos del Padre Cielo, o sea que en Orense al principio estaban un poco reacios con nosotros porque pensaban que, claro, ten en cuenta que nosotros en Orense yo creo que fuimos los primeros en dejarnos melena. De aquellas, claro, en Orense veían a un tío con melena y dijeron, hostia, mira, un gitano, iba a ir un gitano del Padre Cielo. De Guinea vinieron un grupo de, no sé si 8 o 9 guineanos. Era un espectáculo en Orense, nunca habían visto un negro por Orense. Claro, cuando bajaban veían un negro y tal, la gente parece que hasta se apartaba, como diciendo, joder, a ver si me va a morder o tal, ¿no? No es lo mismo mirar una película que mirarlos en persona. E ibas con ellos a pasear, porque ainda tenía ido muchas veces al Jardín del Posible por ahí y miraban, como fan los, sobre todo los gallegos, ¿no? Como facemos. Dende a perspectiva actual, tamén atopamos ideas que, por fortuna, xa forman parte de outros tempos. Lógicamente, Benposta nace con unha estrutura machista, era a cidade dos muchachos, ojo, muchachos, non había niñas en esa época. As niñas, as chicas, venían a Benposta a bailar os domingos en el fiadero. Yo subía a bailar, se hacían los guateques, se ponían los antiguos guateques con luces de colores. Solíamos aprovechar que no estuviera el cura para bajar la intensidad de la luz. Le dije al padre Silva, tú sabes, la idea sería muy buena si hiciéramos una escuela de circo entre chico y chica. Me miró riéndome diciendo, se ve, por suerte que eres payaso, porque si no hubiera sido payaso, no sé cómo te podría responder a esta cosa. O sea que lo vio completamente loco, lo que le dije. Las niñas llegaron sobre el año 72. Cuando ellas llegaron, yo compartí algunos años. Y claro, el despertar de la adolescencia con las niñas era un poquito complicado. Pero lo llevábamos bien, lo llevábamos bien. El tiempo me dio la razón, aunque él nunca aceptó que la tenía. Porque en el fondo el cura confiaba más en los hombres que en las mujeres. Y eso es una realidad muy benposteña. Na cidade dos muchachos, ademais de voz, os rapaces tamén tiñan voto. Benposta foi unha democracia nun tempo no que España era unha ditadura. Funcionaba como funciona la España actual, ¿no? Pero muchos años antes, ¿no? O sea, había pues de todo como una ciudad. Del alcalde, el gobernador, había juicios, había de todo, había policías. Es convirtiese en una escuela de democracia, fanse votaciones para alcalde 22 años antes que los restos españoles. Nosotros teníamos un sistema de votos con la publicidad que se requería, etcétera, etcétera. Había candidatos, teníamos una democracia dentro de una dictadura, que eso es fácil de decir, pero era así, ¿eh? Por eso cuando en España, en el año 1976, ¿no?, nace la primera democracia española, nuestros muchachos de Benposta decían, ahora hacen como nosotros, tienen votaciones, tienen diputados. El alcalde se elegía por sufragio universal, se abría la votación y todos votaban. Y el que saliese elegido, pues era alcalde. Y te encargabas prácticamente de todo. De los horarios, de las clases, de que se cumpliera el orden, de hacer la asamblea todos los días para de preparar lo de la cocina, la comida, de, vamos, mantener la organización funcionando. A partir de ahí te tocaba. En Benposta tiñan incluso a súa propia moeda, a coroa. Para premiar o seu esforzo, os rapaces que alí vivían recibían cartos como pagamento polas clases ás que asistían e os traballos comunitarios que realizaban. La corona era un billete, como si las pesetas de antaño. Te pagaban por hacer tu zona de limpieza. Te pagaban por hacer tus servicios en la gasolinera. Pues, a partir de ahí te daban un dinero a mayores para tus gastos. Y lo que cobrábamos normalmente lo teníamos que gastar
dentro de la ciudad de los muchachos. Con esas coronas tenías que pagar en el comedor para comer. ¿Qué pasaba? Que si tú habías ido poco a clase y tenías poco dinero, ibas a comer, coño, no tengo para darle en el comedor. Tenías que buscarte la vida como fuera, para que nos diéramos de cuenta de lo que las cosas valen dinero y tal. Aquellos rapaces que querían expandir los valores de Benposta podían participar en la grande aventura, un proceso que os prepararía para convertirse en líderes ideológicos e fundar otras Benpostas por el mundo. Esta aventura duraba un año completo e estaba dividida en varias etapas. La primera de las consistía en vivir durante 3 meses en un mosteiro, San Pedro de Rocas. Era un monasterio abandonado. El padre Silva se las apañó para meterse allí y para meternos. Allí íbamos a hacer retiros espirituales, ejercicios espirituales. Me agarré unos dolores de rodillas de tanto arrodillarme en el proceso de la vida de la gran aventura en Rocas. Me duele mucho las rodillas de tanto arrodillar, tanto rezar. Rezábamos mucho. Hablábamos solamente media hora al día. Entonces era trabajo, oración y trabajo, mucha lectura. No salí, ya leíamos a Marx, a Engels, a Hegel, a Lenin. No salí, ya conocíamos a toda esta gente, ¿no? Algunas etapas de grande aventura eran muy exigentes. Para superar aquellas pruebas no valía cualquiera. Y no todos los que se apuntaban eran capaces de llegar al final. ¿Qué pasa? Que después, una vez que salían de ahí, tiene que hacer unas pruebas. La etapa de la pobreza, que tiene que salir con lo opuesto. No más. Y pasar un mes fuera. Yo pasé las etapas de la gran aventura y de las que tengo más malos recuerdos es de las de pobreza. Para mí era una barbaridad. Incluso, por ejemplo, te llevaba hasta Berín, te dejaba allí y ahora sin un duro en el bolsillo y tenías que sobrevivir pidiendo por las casas y esa era una de las etapas de la gran aventura. Y nosotros, claro, decimos, este tío está jamás, ¿qué coño de necesidad tienes? Y tal. Claro, le decías eso al cura, madre mía. Un día duerme en un banco de un parque, te dan un portal, otro día en la comisaría, donde les cogen. Porque eso era una prueba de resistencia, a ver quién aguantaba más. Y de hecho no acabábamos todos la etapa de la gran aventura. La gente que remataba la aventura, después de esa, era una bestia. Era un hombre comprometido con de droga que hacía muchachos y con mi posta para ser un futuro cura, un futuro padre Silva que fuera capaz de montar otra imposta en Filipinas o entonces en aquellos países pobres que vienen en aquel momento, ¿no? O padre Silva tiña antepasados familiares no mundo do espectáculo. De ahí llevó a idea de crear en Benposta una escuela de circo. Para mí el circo fue siempre una profesión alucinante. El circo parecía algo fuera de este mundo, una cosa totalmente distinta. Los hombres del circo eran diferentes en todos los sensos. Bueno, naturalmente el circo pertenecía un poco a la baba na sangre. Yo creo que nací con serrín de circo, puesto que el circo estaba muy cerca de mi casa, de mi hogar, de mi familia. No año 1963, o padre Silva funda en Benposta a Escola de Circo. En aquel momento só había otra no mundo, a de Moscova. En las clases de gimnasia era donde él se fijaba y allí surgió lo mío también. Ya me estuvo probando y vio que tenía mucha flexibilidad. Tú para contorsionista. Digo, bueno, pues contorsionista. A mí me cogieron ya directamente para hacer números de caballos, que fue el primero que hice, acróbatas a caballo, con pirámides, luego rodeo, luego empecé en el alambre, así poquito a poco. Yo si te traigo unos látigos, tú eres capaz de tal. Me entrenando, yo ya he visto a esos cómo hacen, se marchó a no sé dónde, a Madrid o donde fuera, de repente me viene con 2 látigos, va, 1,5 metros, pequeñito. Bueno, pues aquí tienes, mira, ensayando, claro. Pues a ensayar, pues había que poner manguito porque el pobre que ponía las cosas le pegaba unos trallazos. Se empieza con unas clases de viejos artistas que se contratan. Vienen artistas históricos. Había un equipo de 6 o 7 profesores que sabían hacer varios números y con eso se empezó el circo así. Pero todo un poquito a base de dureza.
Demasiada dureza, ¿eh? No todo el mundo aguantaba. 3 anos despois da súa creación, os alumnos da Escola de Circo de Benposta xa están listos para debutar. No año 1966, esta Escola de Circo engendra e dá como fruto un espectáculo titulado Los Muchachos e que nace e debuta en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, el 15 de junio de ese año 1966. Entonces, pues embarcó en coger autobuses ya que estaban ya deshechos de las empresas, pero que funcionaban. Estaban. Y se hicieron caravanas con literas y todo eso, donde dormíamos todos los chavales. Literas, de 3 literas. Pero claro, como eran autobuses viejos, pues claro, una se quedaba tirada por aquí, otra por allá. Eso de montar el circo en la Plaza de Cataluña, pues se lo tuvo que trabajar mucho, porque nunca se había montado un circo allí. Porque nosotros nos hacemos con la admiración y la colaboración del alcalde entonces, que era el señor Porcioles, que si preguntáis a alguien que conozca un poco de la historia de Cataluña, pues lo recordará como uno de los alcaldes de más renombre de Barcelona. Fue un éxito allí en la Plaza de Cataluña, estuvimos 1 mes y medio allí. Fue algo inolvidable. La Plaza de Cataluña, centro y eje de la ciudad condal, ya no es solo refugio de palomas, aunque ellas se asoman también a los extraños preparativos. Nada menos que la instalación de una colosal carpa para el circo juvenil de la ciudad de los muchachos de Orense, que recorre la península con fines benéficos. Tras lo éxito acadado en Barcelona, o Circo dos Muchachos fai unha xira de 2 anos por España, ata chegar a Madrid no ano 1968 para actuar no Circo Price. Ibas allí por la mañana y ensayabas un poco antes y ya estaba, yo ya estaba en tensión, estaba viendo que se llenaban las gradas aquellas y digo, joder, toda esta gente aquí para ver, Madrid. As funcións no Price volven ser un éxito. E é entón cando os muchachos se preparan para unha recepción no Palacio de El Pardo con Franco. Dice, bueno, tenemos una entrevista con el caudillo, hay que vestirse bien, todos maquilladitos, todos tan guapos y tal. Bueno, pues nosotros íbamos todos guapos y tal. Y yo vino un amo mío allí, se puso allí y levantaba la mano y nosotros, de uno, bueno, ya ves tú a mí con 13, 14 años que me importaba a mí aquel señor, pero bueno, había que quedar a mano, pues él daba la mano. Le dábamos la mano porque teníamos que acercarnos. Sí, había que acercarse porque él no se movía. Y yo siempre recuerdo que la mano apenas la movía, la tenía quieta ya así, entonces tú le dabas la mano y... era así, él ya la tenía así, no la movía. O padre Silva aproveitou a visita dos muchachos a Franco para falar co caudillo de Benposta e da súa particular realidade. Y él hablando con toda naturalidad de revolución y de todo esto, pero claro, entre lo poco que oía Franco y que claro, imagínate cómo se iba a echar él para atrás con 120 chicos ahí en la audiencia. Y hablando de revoluciones, que era muy fuerte. Si fuese un sacerdote y hablase solamente, sería peligroso. Me hubiera metido en la cárcel, como han metido a muchos compañeros, amigos míos. Pero ellos predicaban o decían cosas. Entonces yo decía esas mismas cosas, pero tenía esta realidad de los niños. Una vez que hicimos esa recepción, pues ya es cuando empezamos a traer profesores para ensayar aquí de verdad, para salir fuera, porque ahí en Price conseguimos el contrato para Francia, el primero. Despois do éxito logrado en España, os muchachos de Benposta viven a súa primeira experiencia internacional. Un empresario francés contrata o circo, que comeza a actuar en Port Mayotte, en París. O éxito non é o esperado en París, e o circo continúa coa súa xira ata que chega a Amiens. Alí, sen explicacións, o empresario rompe o contrato e deixa os muchachos tirados. Non obstante, en vez de darse por vencido e volver a España, o padre Silva decide actuar. El padre va a París, habla con el embajador. El embajador dice, en este caso, como le decía, os dejo el Chateau Lavalet, que pertenece a la embajada de España. Como de todas formas le interesaba que fuéramos ahí, porque el estado estaba en una catástrofe, y con 60 niños teníamos para limpiarlo. Allí nos instalamos varios meses. Y era un campo enorme, enorme, ¿no? Y había otras casas donde tenía lavanderías, tienen de todo. Entonces, hasta allí llevamos los caballos, montamos pistas, preparamos aulas para la escuela, teníamos un zoo. Nos bañábamos con agua congelada, no había agua caliente, pero qué bien estaba.
¿Cómo nos despertábamos de esta agua? Una ducha valía oro ahí. Los yogures pasados no lo daban a nosotros, las compañías de yogures, los pan que no se vendían a nosotros, el jeromito que iba a cazar, los faisanes, que eran buenísimos con patatas. En el Chato de la Valle precisamente fue donde nos hicieron el reportaje de Paris Match. Yo no sabía que era el Paris Match. Niño, ¿tú sabes lo que es esto? No había salido nada más que, no sé si Juan Carlos y Pamonte, el ciclista, que había ganado dos o tres tours. Tras un tiempo de ensayos no Chateau Lavalet, aparece o que sería o gran mecenas dos muchachos en Francia, Bernard de Fallois, un dos inventores do libro de bolsillo. Él fue o que consiguió un contrato clave para os muchachos, un espectáculo no Gran Palais. Fíjense que no, o Gran Palais había albergado por primera vez, porque el Gran Palais que se había feito para a exposición de 1800 en pico de París, o Consejo de Ministros tuvo que dar un decreto especial, una autorización especial, que si no, no podía hacerse allí este espectáculo. Y allí se construyó un circo en el interior del Gran Palais. Entonces, el proyecto ese, que no sé, lo hemos todo, pero mucho, ¿no? Quizá 40 o 50 millones de esa época, lo sufragó Bernard Fallois. Una vez dijimos en Madrid, en la radio, que estábamos en el Gran Palais, llamó un intelectual, decía tú, que no soltáramos faroles, que al Gran Palais no iba a cualquier espectáculo. Y entonces me pusieron con él y dije, le invito a usted a comer en París mañana. A ir por la tarde al circo y por la noche nos vamos de putas. No Gran Palais, o Circo dos Muchachos acadou o seu primeiro grande éxito fora de España, chegando a toda clase de público. Había colas y colas de gente, así con sus amigos, que venían al circo con sus niños. Todo París, estuvo ahí. Maurice Chevalier, Jean-Paul Belmondo, todas las estrellas de ese momento van al Circo de los Muchachos y se hacen fotos con el padre Silva y los niños huérfanos de la ciudad de los muchachos. Pero más importante, fue Dalí que antes llegó. Son Dalí, a ver qué pasa. Tengo que creer que era galego, porque como decía, son Dalí, son Dalí. Dalí estaba muy interesado en hacer un cuadro basado en el payaso de Carablanca, en la Majita, y se enamoró históricamente de él. Estábamos con Dalí en el hotel suyo que tenía allí, vamos, no suyo, pero tenía medio hotel el país. Juan Gracia y yo hicimos el numerito de los payasos y los olímpicos, los equilibristas que hacían los equilibrios y eso, y ya está. Y luego cenamos con él allí, con Gala y con el séquito suyo. Pero yo sé que estaba al lado de él y me dijo, toma, cógeme el bastón un momentito, que sepas que esto no lo ha cogido nadie. Y yo me acuerdo que lo levantaba para arriba y aquello pesaba. Y me dice, no lo ha tenido nadie esto. Con los ojos así, no ha tenido nadie esto nunca. Cógemelo un momento. Ahí fue el salto realmente al mundo. A repercusión acadada tras la actuación do Circo dos Muchachos no Gran Palais de París, provoca que otros países europeos amosen interese polo espectáculo do padre Silva. Entonces volvemos a Orense, después del Gran Palais, y volvemos a Benposta, adaptarnos a todo el sistema, al frío, a la falta de comodidades, pero estábamos contentos, no podemos decir lo contrario. De repente todos con melenitas llegaban de Francia de triunfar con abriguitos de estos así de Her, los del musical Her, los pendientacos que venían así, aquello era, claro, los guineanos con unos tacones así, unas cosas, el guitarrista, aquello era, bueno, y cuando salían por ahí de paseo por Orense, que te voy a contar. O Circo dos Muchachos volve de deixar Benposta e comeza unha xira europea. A primeira parada foi Francia, e dende aí chegaron a Bélxica, onde foron recibidos pola raíña Fabiola, gran fan do circo, e a súa familia. Pouco despois, chegan co seu espectáculo a Alemania. Europa conocía al Circo de los Muchachos, sobre todo en Alemania, porque en Alemania a los alemanes le encantábamos. Y habían hecho, al menos, grabado toda la función dos veces, para dos cadenas distintas de televisión. Yo recuerdo un artículo muy bueno que hizo Spiegel, que es una revista seria en ese momento, y hablaba de la democracia,
de la idea del padre Silva y sobre todo de la idea de que procedían de una, gran dictadura vigente en ese momento. Y eso en Alemania tiene mucho calado. Y de Alemania regresamos a Vigo en un barco que se llamaba Le France 2. Y aquí en Orense estuvimos una temporada y de ahí llegó la primera tournée americana. Los éxitos no van a acomodar al padre Silva. Gracias a sus gestiones, consigue elevar a América o Circo dos Muchachos, donde son recibidos con todos los honores. En Nueva York, el alcalde Faye entrega al padre Silva la simbólica chave de oro de la ciudad. E mesmo tienen el privilegio de acceder a las Naciones Unidas. Allí, los muchachos fueron recibidos por el secretario general, Kurt Waldheim, y mismo aprovecharon para hacer una asamblea en el interior. Y aquello ya veías, allí ya veías grandeza, allí ya veías cosas grandes, aquello ya era, aquello era América, como se decía, es que aquello es América, y aquello era América. Estuvimos en Rochester, yo estaba en Filadelfia, en Detroit, o sea, un montón de ciudades. Ganábamos a la semana 15.000 dólares en el año 73, 15.000 dólares semanales limpios de polvo y paja en hoteles de lujo. Y luego pues actuar donde actuamos, que fue en Nueva York, en el Madison Square Garden, es que yo creo que no había ido nada más que un español allí, yo creo que había sido Julio Iglesias el que había estado allí, entonces no había ido ningún espectáculo español allí. Yo es que en mi vida pensé que iríamos a Madison Square Garden. Yo nunca pensé eso en mi vida. Que llegáramos tan arriba, era cuando nos dijeron Madison Square Garden. Pero es un sueño, perdón. Pero aparte Elvis Presley, los grandes grupos, ¿eh? Y solo un español, que solo un día solo fue Julio Iglesias, ¿eh? ¿Quién va ahí aparte? Y nosotros, Madison Square Garden. Y encima lleno de gente. En Estados Unidos, los muchachos fueron contratados por la canle de televisión ABC. No obstante, los resultados de los espectáculos no fueron los esperados, e ABC canceló el contrato con Circo. Era la segunda vez que los muchachos quedaban tirados, pero esta vez, ainda más longe, los Estados Unidos. Se suponía que íbamos a hacer 16 estados y no sé si hicimos 6 o 7. Nuestro espectáculo era tan caro de mantener que o era subvencionado por alguna institución religiosa o de este tipo o no. Ellos debieron pensar que deberían ganar más dinero. Pero, por ejemplo, hubo plazas flojitas. Pero lo que fue el Madison Square Garden fue éxito, en líneas generales. No es que siempre tuviéramos 25.000 personas que cabían en el Madison, ni mucho menos. Y en Boston acabamos. Tras su paso por Estados Unidos, los muchachos viajaron a Latinoamérica. Comenzaron en México, donde a falta de publicidad ya xogou una mala pasada y no conseguieron el público que querían. Después pasaron por Venezuela, un país con una amplia comunidad de galega, donde los resultados mejoraron. Y por fin llegaron a Colombia, que fue el grande éxito americano dos muchachos. La música de circo venía siendo marchas, paso doble, eso quedó tradicional. Prácticamente surgió de nosotros, chavales, que empezamos a tocar música rock. La orquesta era un espectáculo y la gente alucinada. Con los músicos disfrazados, pintados con trajes, no sé qué, y todo era eso. Las músicas sacabas de los Rolling Stones, que aquí lo conocían cuatro. Y aquí ya, por ejemplo, el número de la Persa, que es un palo que se pone aquí, pues la música era indie de los Rolling Stones. Pues levábamos casi 3.000 vatios de volumen, y era todo en directo. Entonces eso llamaba atención, había mucha gente, cabiendo tres números en pista, no andabas atendido a números, pero es que había gente, o sea, había 50.000 personas, o a mejor de 15.000 estaban pendientes do fenómeno de aquel grupo de música rock que teníamos nos dentro del circo de muchachos, o sea que eso... Eso era nuevo.
Esto es lo que, bueno, después copiaron otros. Otros que son los que se llevan ahora el oro de Mustafa, ¿no? Todos. Pero que aquí quien inventó este circo espectáculo, mensaje, fue Ben Bosta. Como yo digo, los preludios del Circo del Sol fue ese, el convertir un número de circo en algo más que el circo, ¿no? El circo era una ciudad con ruedas, era una ciudad ambulante. La vida política era la misma, hacían asambleas, hacían misas. Nos despertábamos a una hora razonable, las 8:30, desayunábamos y después teníamos 4 horas de clase. Una de las cosas que hacían es que llevábamos una biblioteca con el circo siempre. Yo intentaba en cada país comprar libros de primaria o secundaria del país donde después se conocía la historia del país. Intentábamos hacer una especie de educación en el contexto que estábamos, proponiendo visitas culturales. Pues le fuimos al Atomio, le fuimos al Instituto Crimea, al Manicam Fisí, y le fuimos al... le fuimos al campo de concentración, le fuimos al Museo de Arte Contemporáneo, le fuimos a Rotterdam, al Bar de los Turcos, y le hicimos muchas cosas, más o menos. En Xapón, os rapaces do Circo dos Muchachos viviron en primeira persoa os contrastes culturais existentes entre Oriente e Occidente. Xapón era todo la perfección, impresionante. Xapón para mí impresionante, eso se me quedó. Ahí sí que había luz, ¿eh? No recibió un dispositivo del gobierno. Yo no recuerdo si estaba la emperatriz, si el que vino después al espectáculo, sí que vino. Eso estaba muy preparado y muy milimetrado. Pasó una cosa que cuando se recibió a la princesa con sus hijos, los niños del circo enseguida les fueron a dar un beso y se preparó una gordísima, ¿no? Al emperador ni se les toca, ¿no? Claro, es que yo siempre abrazo a la gente. Ya me daba igual si era la futura princesa o la futura reina. A mí me da completamente igual, ¿no? ¡Pum! Nos quedábamos algunas veces en las casas típicas japonesas. Y los temblores, eso. Y cada mañana se temblaba la mesa, ¿eh? La mesa, la lámpara y todo. Salías corriendo, no sabías cuándo ir. El japonés estaba apoyado así en una silla. Y te veía pasar corriendo. ¿De dónde vas? Que no pasa nada. Y luego, ¿en cuántas fans? Pues sí, te salías, o mejor llevabas a un parque donde había colegios o había no sé qué, ¡buah! Se te invadía el parque, autógrafos para aquí, autógrafos para allá, y salías del hotel ya te estaban esperando, muchas veces tenías que salir por la puerta de atrás, como, ya quisiera volver yo a esas. Como besasen a una chica, ya se tenían que casar con ella, entonces venían los padres a mí, porque las niñas estaban tras de esto, se les iban los ojos, y esto, pues, encantados de la vida, ¿no? O padre Silva, ao ver os avances tecnolóxicos cos que Xapón contaba naquel tempo, tomou unha decisión audaz. Mercou un circuito pechado de televisión para utilizar en Ben Bosta. Isto fixo de Ben Bosta un centro pioneiro de formación. Non esquezamos que estamos falando do ano 1974, ano en que a formación audiovisual escaseaba en España. Foi a unha exposición, a unha feria, y vio todas esas cámaras que estaban ahí, ¿no? Empezó a mirar, y dijo, no, tengo que llevar ese estudio para allá, tengo que llevarlo como sea. ¿Qué pasa? Que para traerlo, claro, había que tener un permiso especial. Entonces fuimos camuflando entre los cajones, pues mira, en un cajón de trapecios a lo mejor que había una cámara, en el otro cajón que había otra cosa, y no se enteró nadie. Todo estaba en japonés, no había ni una palabra, por supuesto, en español, ni en inglés, ni en nada, como había 30 y tantos monitores. Entonces se decidió que en cada aula se instalaría un monitor para utilizarlos para la docencia. O sea, en lugar de explicar muchas cosas de arte, historia del arte y todo eso, lo que se hacía era explicarlo a través de documentales, películas. Entonces con eso hicimos la escuela de radio televisión Ben Bosta.
La idea era muy bonita realmente, porque no había escuelas de medios audiovisuales. Y incluso emitíamos ilegalmente, me acuerdo, a la ciudad orense. Y ahí fue donde empezó la primera televisión de Demposta, que era una televisión por cable, con una horita al día, hora y media o dos horas de programación, sobre todo informativos, y luego se hacía alguna especie de show cuando venía algún cantante y bueno, digamos así, de tipos de actividades diversas. As actuacións en Xapón abriron os muchachos unha porta ao resto do mundo que lles quedaba por visitar. Despois aí estuvemos, xa pasamos o que pa parte de Asia, en Australia estuvemos en Sydney e despois pasamos o que a Taiwán. Pero que sí podo estar orgulloso de que din a volta ao mundo. Nos mellores hoteles do mundo, nos mellores pabellóns, con xentes de todas as razas sin discriminación ninguna. A chegada da democracia a España foi o principio da fin pro circo dos muchachos e, por extensión, para a comunidade de Demposta. El momento en que la sociedad empezó a construir esas estructuras de asistencia social de las que era carente, en ese momento Demposta dejó de tener la importancia. Desgraciadamente, a maioría dos pais galegos mandáramos rapaces cando tiñan fame. Cando viñeron de Alemania ou de Suiza, entonces salvaban os maristas, os salesianos, un sitio onde pagasen. En realidad, porque o ser gratis, entonces os pais non lle poden dicir aos fillos canto me costas. E por outra parte, pois non se pode pensar demasiado que os pais na nosa sociedade manden os fillos para facer os líderes revolucionarios, rapaces que loiten contra unha sociedade injusta. Onde sí seguían facendo falla institucións como Demposta eran os países sudamericanos como Colombia ou Venezuela. Alí, a miseria e as condicións nas que vivían os nenos espertaron a necesidade de axudalos no padre Silva. E coñecía a maneira de facelo. Nos estamos en América desde o ano 1974, onde fundamos as primeiras comunidades de Demposta en Bogotá, concretamente. Fixemos outra en Santo Domingo no ano 1976, outra en Nicaragua, e agora estamos poñendo os preliminares en Venezuela. El circo hace que Demposta salga de Orense e entre en contacto con realidades como na India, en Colombia. En Colombia hay un problema de atención a la juventud, ¿no? Nosotros teníamos allí el tema de los gamines, de los niños abandonados, de los niños de la calle. Veías tantos niños en la calle. Entonces imagínate, tenemos que hacer algo, sacar a los niños de la calle, tenemos que hacer algo. Aquí hay que montar una Demposta. El problema en el mundo no es que algo esté mal, sino que hay la conciencia de que está mal. Entonces, yo no puedo ser tan iluso de pensar que yo, con unos niños, voy a cambiar la tierra, ¿no? Creo que muchas veces lo único que podemos hacer en un mundo injusto es gritar, es protestar, es denunciar, es condenar la injusticia. Lo más importante del espectáculo y la razón de ser del espectáculo era el mensaje de paz. Si todos los hombres del mundo mirasen al cielo, no habría en el mundo miseria, ni hambre, ni duelo. Si todos los hombres del mundo orasen juntos a Dios, el mundo sería una estrella de paz y de amor. Hostia, eso le ponía la piel de gallina a la gente. Que era lo que pretendía el cura, en vez de llevar el circo, era dar el mensaje de paz por el mundo. Y venimos a deciros que es precioso haber inventado un circo con el cual digamos al mundo lo que queremos. Yo os invito a que hagáis un circo en vuestra casa, a que hagáis un circo en vuestro hogar, a que hagáis un circo en vuestro mundo, a que hagáis un circo en cada lugar donde estéis, en donde, como esa pirámide de Arlequines, el más fuerte esté debajo y el ágil en la cúspide de la pirámide social, está el niño
como el rey del mundo. Y nada más, amigos, mirad, este es mi consejo, no es, no es terminado. Yo siempre hago un reconocimiento a los del circo, porque el circo fueron los que llevaron el mensaje, rezaron el mensaje de paz, hicieron la trupe. Bueno, ya todo el mundo conoce el simbolismo de la trupe, ¿no? Que es fuertes abajo, débil arriba, el niño en la cumbre. Es todo un proyecto, es todo un proyecto social. A mensaxe que predicaba o padre Silva non lle gustaba a todo o mundo. Foi por isto que, debido á presión política, os muchachos viviron en Latinoamérica as situacións máis perigosas. Durante os anos 1977 e 78, a xira dos muchachos percorrerá Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Ecuador e Perú. Pero foi ao chegar a Chile cando os muchachos se enfrontaron a unha ameaza real. Actuamos en el campo de Santiago de Chile durante un mes y pico, con un éxito también excepcional. Naturalmente que allí está el diabólico y perverso Pinochet. Allí tuvimos todos los días en el espectáculo del circo de los muchachos la policía militar haciendo guardia. Se habla de la explotación del niño, de la marginación social. Sonábamos a revolucionarios para el gobierno de Videla en ese momento. Las tanquetas militares entraron en Bahía Blanca cuando estaban actuando los muchachos del circo. Vaciaron el Palacio de Deportes y metieron a los chicos en la residencia con policía durante 3 días. Habíamos sufrido pues 2 atentados. En el último nos destruyeron prácticamente el circo. Tuvimos un secuestro. Yo tuve más de 5 amenazas de muerte. Estuve en el servicio de inteligencia. Decían que si éramos etarras, que si éramos comunistas, que si éramos traficantes de droga. Bueno, nos llamaron de todo. Cuando el concesionario de bebidas refrescantes me traía el recado, me han dicho unos militares cuyo nombre no les digo, que por favor se vayan ustedes del país, porque a otros personajes más importantes que a usted hemos hecho desaparecer. Esta expresión. Pero al principio creí que era una broma. Más tarde temí que una bomba cayese en medio del circo. Bueno, yo creo que el circo ya no se recompuso nunca más. O sea, fue dando bandazos. A lo mejor algún contratito mejor, pero ya económicamente yo creo que no fue ya capaz de levantar cabeza. Desapareció el dinero que había bastante, acabó desapareciendo todo. El problema fue que hubo que enviarlo todo lo que había y lo que no había para Argentina. Por un tema de orgullo, porque si él se hubiera venido de Argentina, hubiera tenido dinero, pero quería quedarse allí cabezonamente para recuperar. Vivíamos en Buenos Aires. Llevábamos sin trabajar más de un mes ya. Y como no podíamos cumplir con nuestros compromisos en Brasil y en Uruguay, porque teníamos las fechas determinadas, pero eso era para el mes de abril y estábamos en el mes de septiembre. No teníamos medios económicos, entonces se quedó mucha gente ya por Sudamérica y fue una etapa que llegó el circo aquí y había que volverlo a reconstruir. O feito de que os rapaces medrasen foi un dos principais problemas do padre Silva. Despois de facerse cargo da súa formación e de leválos a percorrer o mundo, non foi capaz de ofrecerlles un futuro en Benposta. Había ya un grupo de maiores que decían, bueno, ¿y nosotros qué? La labor que se hacía aquí era altruista. El trabajo de aquí era de todo para todos. Y claro, no tener ingresos teniendo familia es difícil de... No es compatible. Porque no tienes dinero ni para comprar tabaco. Es que no hay dinero ni para eso. Ni para vestirte prácticamente. Aunque estés, sí, mucho artista, mucha portada, mucha fotografía en los periódicos. Pero la realidad es que somos unos pringados. Esa es la sensación que teníamos. Su filosofía a veces era excesivamente radical. Y decía que mientras que hubiera niños por el mundo que pasaban hambre, pues justificaba que nosotros no pudiéramos vivir de otra manera.
Os rapaces de Benposta, xa grandes, comezan a discrepar das ideas do padre Silva. Tras anos vivindo un soño, danse conta de que fora da carpa os espera unha vida diferente que algún día deben afrontar. El padre Silva hace un circo y le crecen los enanos. Los chavales crecían y entonces se hacían mayores y querían casarse y querían tener un futuro profesional que no encontraban allí, y en cuanto había una oportunidad, pues se iban. Pero al mismo tiempo siempre te quedaba, es que estamos conociendo el mundo. O sea, no tienes un puto duro, pero es que tú ahora te vas a Orense y vamos, y de pronto decir que vienes de Sydney, entonces, ¿con creces se superaban esas carencias? Y sobre todo cuando eres joven, te adaptas a todo. Fuera la vida es muy dura, porque aquí vivíamos en una cúpula, en un globo. No nos damos cuenta la realidad de la vida, y luego cuando sales fuera te das cuenta que te pegan cada hostia de espanto. Y que la realidad de la vida es lo que es. Tienes que empezarla. En Benposta, el circo, era la vida, pero era la vida de ensueño. No era la vida real. Y yo cuando dejé el espectáculo, yo regresé de Brasil y estaba perdido porque no sabía por dónde empezar. Yo no sabía que había que pagar, comprarse ropa, ni que había que comprarse comida o pagar impuestos. Marcharon los chavales con una mano delante y otra detrás, chavales que habían estado allí desde los 10 años hasta los 20 y tantos trabajando en el circo. A marcha de algunos dos muchachos obligou a Benposta e ao circo a adaptarse a súa nova realidade. Todas esas personas, que eran la gente que se fue, eran personas que hacían 2, 3, 4, 5 números, o sea, eran artistas muy buenos y muy consagrados y tal. Tocó reemplazarlos deprisa con gente con mucho menos preparación. Entonces ya se empezaron a hacer inventos de cambiar el espectáculo de otra manera. No tenía la esencia de lo que era el Círculo Muchachos y el impacto que tenía el Círculo Muchachos cuando en realidad lo era. Yo pensaba que ahora es otra generación y tenía esa sensación de que se adivinaba la cuesta abajo, ¿entiendes? E a costa abaixo comezou. O proxecto nacido en Benposta durou 20 anos máis, pero nunha constante caída. Durante este tempo, o Circo dos Muchachos seguiu realizando xiras por todo o mundo, pero o espectáculo xa pouco tiña que ver con aquel que entusiasmou a xentes dos 5 continentes durante os anos 60 e 70. A principios da década dos 80, o padre Silva tratou de instalar unha sede permanente da Cidade dos Muchachos en Madrid, pero motivos políticos impediron que o proxecto prosperase. As débedas asfixiaron Benposta e obrigaron ao padre Silva a vender parte dos terreos que conformaban a Cidade dos Muchachos. Co tempo, tiveron que facer fronte a un intento de construción dun campo de fútbol nos terreos vendidos, e mesmo recibiron varias denuncias que culminaron coa repatriación dun grupo neno salvadoreño ao seu país de orixe, o que deixou Benposta con escasa poboación. Pero o que realmente marcou a fin de Benposta foi un problema no seo da comunidade, as continuas discrepancias entre o padre Silva e o claustro de profesores. Moitos deles foran nenos criados na Cidade dos Muchachos. Non obstante, non todo foron sombras nestes últimos 20 anos. No ano 1986, creouse en Benposta a primeira escola de imaxe e son de Galicia, da que sairían moitos profesionais que hoxe en día traballan no sector audiovisual. Ao longo da súa traxectoria tamén recibiron premios, como a Cruz da Beneficencia de Bélxica, a Medalla da Paz da ONU, o Trofeo Paris Match de Francia, a Espada Samurai de Xapón, ou a Medalla ao Mérito das Belas Artes no ano 1994, das mans do rei Don Xoán Carlos. A experiencia de Benposta marcou as vidas de todos os rapaces que por ali pasaron e quedou no seu recordo. A mí Benposta me lo ha enseñado todo. Non é o típico instituto que te dá un título. Que va? Te enseña a vivir. Me enseña a vivir, a buscarme la vida.
Es verdad. Fue un mundo, en principio, ideal en el que yo viví, con todos sus fallos, con toda su historia, pero que si mañana se pudiera rebobinar, yo repito, no quito el final, claro, pero yo no me lo pienso dos veces, claro. O cura a su vida dedicó una única y exclusivamente a todos los chavales, a todos los nenos, a todos les quería, a todos por igual. No hubo ninguna discriminación. O padre Silva era o pai de todos los rapaces del mundo. El padre Silva para mí pues fue ese ventarrón. Levantó del suelo unas sábanas que después se convirtieron en velas, después se convirtieron en alas. He visto morir a mucha gente, muchos amigos de Dios. En la guerrilla. En las FARC. Yo le agradezco al padre Silva pues que sí, que gracias a toda esa historia yo estoy aquí. Él vivía en su realidad. Él siempre fue Peter Pan para mí. Yo sigo sintiendo muy cercana a la presencia del cura. Y bueno, estamos aprendiendo a vivir sin su presencia. No sin él, lo tenemos muy cerca, lo tenemos dentro. Pero sin su presencia. Benposta sigue siendo una realidad en otros países como Colombia o Venezuela. Nos que as benpostas que se formaron xa hai uns anos, siguen realizando un importante labor social.